¿Qué es el body surf? Pues es el origen del surf. ¿Con España o con Portugal? Bueno, otro día más por aquí, un poquito reventado de ayer, que nos metimos una paliza brutal, pero con más energía que nunca. Bueno. Y nos vamos a la playa, pero ya, de ya. Epa, por si va a haber alguien que grabe. Se queda Luis fuera con la cámara. ¿No? Eso parece. Con marea baja ha ido de lujo, ahora hay que esperar un poquito a que baje la marea otra vez por la tarde. Vamos a comer algo por aquí, a dar un paseo por unas cuevas que hay en esta playa, que aparte de olas está muy guay. Luis, ¿tú qué dices? ¿Me das una mortal o no? ¿Y si no? ¿Entramos ahí o qué? Para que hago bien si se cae esto ahora, tío. Ya ves. Lo que sigue aquí huele un poco a mierda, ¿eh? Está lleno de mojitos. ¿Por qué eres tan frío y buena mañana? Luis y yo, al otro lado de la cámara, a ver dónde estás. Estamos en Tonel, pero ahora mismo debajo de la playa, que hasta ahora solo lo habíais visto y la habíamos visto nosotros también desde ahí arriba, desde el mirador, para ver si había olas. Hay poquitas olas hoy, la verdad, no nos hemos metido al agua por eso esta tarde, pero se ha quedado un atardecer aquí brutal. Justo ahora se acaba de esconder el sol, pero hasta ahora estaba todo de color naranja, y en esta playa no hay ni una sola persona. Buenos días por la mañana, nos acabamos de despertar, estamos aquí untando la Nutella, medio caos porque ayer tuvimos un poquito de... ¿De qué? Un poquito de jaleo. India está fregando porque ya le vale el tío, que madre mía, no hace nada. No hace ni como volar a echar la bronca, os dejo aquí un trocito. Nada, que no vuelva a pasar, ¿eh? Y nada, hoy no sopla tanto viento, vamos a ver si se ha quedado alguna bolita bien. Nada de viento, vi bastante.
Hemos venido a donde vinimos el primer día, a Playa Damado. Sí que está saliendo algo. Y por el agua que nos vamos. Con dos chicas uruguayas viajeras, Camila y Clara. Bueno, nos ha encantado Portugal, es muy hermoso, recomendamos que vengan a visitarlo. Estáis viviendo en Lagos, ¿no? Sí, aquí cerquita de Sagres, que es donde estamos nosotros. ¿Y Lagos sí. qué tal? ¿Está bien? Está lindo, sí. ¿Esta es la parte de Europa? Pues es una viajera, muy linda, ¿no? Muy linda. ¿Habéis estado en dónde? En España, San Sebastián, Mallorca, Ibiza. ¿Qué nos quedamos? ¿Con España o con Portugal? Difícil decisión, ¿no? Yo conozco muy poco de España, así que con Portugal. Con Portugal, vamos, nos vamos a llevar muy bien, yo creo, ¿eh? Creo que con este atardecer Portugal. Carlos, eres el primo de Álvaro. Álvaro es el chico que ha montado el... Esto, sí. ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué son estas tablas? Son tablas de handboards de bodysurf. ¿Qué es el bodysurf? Pues es el origen del surf. Cuando se empezaron a coger olas, sí. Se cogen con la mano, pasaba la rompiente en la Polinesia y luego alguien dijo, oye, con una tablita a lo mejor flota más y la puedo pillar mejor. Y así se desarrolló. En la costa este de Estados Unidos usaban las bandejas del McDonald's. ¿Las bandejas del McDonald's? Las bandejas del McDonald's. Y papá, y se empezó a desarrollar. Y un día como hobby, pues empecé a hacerlas. ¿Cómo las haces? A mano, una a una. Una a una a mano. ¿Y qué son las maderas, has dicho, de? Paulownia, de China. De China. Y es una madera que tiene la relación de dureza, ligereza del aluminio, muy difícil de romper. ¿Hay muchos practicantes de bodysurf? No. Hay muy poquitos. En España, pocos. Entonces, ¿cómo lo haces para posicionarte con el tema de la marca y tal? Pues estamos patrocinando ahora a un surfer en Perú. Pues ese es un tío de 13 años que gana todo, pero no tiene dinero, entonces todo el equipo que usa se ha prestado. Y le hemos mandado las tablas y tal, y lo estamos patrocinando. Habéis salido además en expansión, ¿no? Sí. ¿Este de qué mes es? De agosto. Además habéis salido ahí a toda plana. A toda plana. Surf en la palma de la mano. Bravo. Buen titular, ¿no? Sí. ¿A web cómo se llama? Colibrisurf.com. ¿Y a dónde quiere llegar Colibrí? A todos los players españoles. Qué guay, qué guay. Por aquí se acaba el viaje, estamos hecho polvo, estamos ya de camino a casa, nos quedarán 4 o 5 horitas para llegar a Alicante y nada, toca descansar ahora. Espero que os haya gustado mucho el viaje, como siempre os digo, nos vemos por aquí la semana que viene. Enjoy.